Número 2. Su nahual o regente es Tlaltecutli, señor de la tierra. Su ave preciosa es el colibrí de cola. Nombre náhuatl, Ome. Nombre maya, Ka. Nombre quiché, kai Nombre totonaca, Tui. Nombre zapoteca, Chupa. Nombre mixteca, Uwi. Nombre otomí. Yoho. El 2 representa la ambigüedad. Favorece los aspectos positivos y negativos del signo al que acompaña. Sugiere resolver un dilema o elegir entre posibilidades. Su consejo es tomar decisiones y concentrar el esfuerzo. El signo de movimiento es el decimoséptimo de la veintena. Su nahual o regente es Sholot. El monstruo se orienta al este, su elemento es el fuego y su color el rojo. Su horario de máximo efecto es el amanecer. Su componente humano la energía vital. Nombre náhuatl Olin, nombre maya Cabán. nombre quiché Noj, nombre totonaca Molok. Nombre zapoteca, Sho, Nombre mixteca, ki. Nombre otomí, bunti. El signo de movimiento representa las fuerzas que destruyen y regeneran el cosmos: la voluntad, el carácter y el criterio, la capacidad para dinamizar los asuntos y salir de rutinas y estancamientos, y el valor para sacrificarse. En nuestra historia personal, movimiento simboliza todos esos momentos en que tomamos una decisión y nos hicimos responsables. Los días en que rige movimiento son apropiados para revisar pendientes y revitalizar asuntos estancados. Quienes nacen aquí son despiertos, activos, valientes, luchadores, capaces de iniciar empresas sólidas, buenas relaciones sentimentales, y amplias familias. Tienen una gran capacidad de cambio, adaptación e improvisación. Saben llamar la atención y son reconocidos. Un signo de políticos, maestros e inventores. En el aspecto negativo, los oriundos de movimiento tienden a distraerse, a olvidar, a desistir, a ser volubles, a reaccionar emocionalmente y a sentirse importantes. Consejo tolteca. No te distraigas ni cedas a actitudes extremas, imprudentes o arrogantes. La condición para que tengas éxito es que llegues a ser una persona culta y cultives la humildad.